¡Qué brillo más bonito! Parece un diamante flotando en el espacio. Transmite una sensación de paz, de serenidad, una sensación de tranquilidad, de soledad, de demasiada soledad. Estás viendo a Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar, nuestra vecina. ¿He dicho nuestra vecina? Bueno, puede que sea la estrella más cercana a nosotros después del Sol, pero se encuentra a unos 4 años luz de la Tierra. Esto no es una vecina. Esto es una infernal bola de plasma que, juntamente con otras dos más, forma parte del sistema estelar más cercano a la Tierra. La Voyager 1, uno de los ingenios humanos que más rápido se mueve y el que más lejos ha llegado jamás, tardaría 74.000 años en llegar. Casi la mitad de lo que lleva el ser humano en la faz de la Tierra. Para llegar a ese sistema estelar. Un sistema estéril con tan solo un pequeño planeta orbitando tan cerca de la estrella que la vida en él sería imposible. ¿Mala suerte? No, el planeta más parecido a la Tierra que hasta ahora hemos encontrado se encuentra a 470 años luz, lo que significa que se encuentra 111 veces más lejos que Próxima Centauri, aunque sigo sin estar de acuerdo con el nombre de Próxima. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y mucha gente coincide que la llegada del ser humano a la Luna fue el mayor logro de la humanidad. Puede que dentro de unos años lleguemos a Marte, y puede que dentro de unos 30.000 años la Voyager 1 deje atrás la nube de Oort, convirtiéndose así en el primer ingenio humano en dejar atrás el sistema solar. 30.000 años. ¿En serio hay alguien que aún crea que algún día vamos a hacer el viaje interestelar? Me considero una persona bastante optimista, pero de vez en cuando vienen bien buenas dosis de realismo. Veamos algunos más ejemplos de cosas más cercanas. El caso de la Luna, por ejemplo, se encuentra a unos 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Te puede parecer una distancia muy grande, pero los astronautas de las misiones Apolo, con el mayor presupuesto en exploración espacial que ha habido jamás y de lejos, tardaron tan solo unos 3 días en ir y 3 en volver. De hecho, visto así, parece poco, y es que efectivamente lo es. La Luna es el único cuerpo del universo, aparte de la Tierra, que nos queda cerca. Da una falsa visión de cómo son las distancias en el espacio. Si nos fijamos en Marte, veremos que un viaje se demora de media unos 8 meses. ¡8 meses! Y estamos hablando de nuestro vecino. El objetivo final de la exploración espacial es expandir la vida por todo el universo, y Marte no nos sirve para eso. De hecho, ningún planeta del sistema solar nos sirve. Básicamente porque dentro de 600 millones de años, el Sol será demasiado caliente para la vida compleja en la Tierra, para en 2.800 millones de años eliminar cualquier rastro de vida en el planeta, cualquier rastro de toda la vida que conocemos del universo, porque de momento parece ser que estamos solos. Pero ¿qué carajos nos tiene que importar lo que ocurra dentro de 2.800 millones de años si por entonces ya no van a existir los seres humanos? Pues nos debería de importar. Y mucho, porque si bien a la vida aún le quedan 2.800 millones de años para disfrutar de este planeta, nunca hasta ahora había tenido la oportunidad de escapar de esta trampa mortal. Porque por primera vez en la historia de este planeta, y quizás del universo, la vida tiene el vehículo para hacer el salto al espacio, para evitar ser condenada a desaparecer. Y ese vehículo lo somos los seres humanos. Tú me dirás, pero ¿cómo puedes decir eso si el ser humano es el mayor enemigo de la naturaleza? Bueno, esto es discutible. El mayor enemigo del ser humano es el ser humano. La vida va a seguir en la Tierra con o sin humanos. Pero la vida no se va a salvar sin nuestra ayuda. Estábamos hablando de Marte y de cómo de largo se hace el viaje hasta ahí. Marte puede ser un buen comienzo para empezar a probar nuestras tecnologías espaciales, un primer paso, pero si queremos convertirnos en una especie que viaje a otras estrellas, que llegue a mundos parecidos a la Tierra, que pueda llegar a salvar la vida, lo tenemos imposible con la tecnología actual. La tecnología actual. Ese es el mayor problema. Ni yendo a la velocidad de la luz alcanzaríamos en el tiempo que dura una vida humana el planeta más parecido a la Tierra. Y no, técnicas como la hibernación humana no nos servirían para hacer el viaje. Recordad que hablábamos de casi 500 años luz. Eso significa que yendo a la velocidad de la luz tardaríamos 500 años. Y nada que tenga masa puede viajar a esa velocidad. Tranquilo, Martín, me diréis que aún nos quedan 600 millones de años. Tenemos tiempo de sobras. Bueno, ¿estás seguro?
La ventana para ir al espacio, es decir, ese intervalo en el cual los seres humanos somos capaces de ir al espacio, se abrió el 4 de octubre de 1957 con la puesta en órbita del Sputnik, el primer satélite artificial. Esta ventana lleva 59 años abierta. Pero ¿hasta cuánto tiempo seguirá así? Hay algunos expertos que señalan que no mucho. Es decir, que dentro de poco el ser humano no será capaz de ir al espacio y, por lo tanto, será incapaz de salvar la vida. En astrobiología existe un concepto muy interesante llamado el gran filtro. El gran filtro no es más que cualquier cosa o conjunto de cosas que evitan que la materia inerte se convierta en una civilización que colonice el espacio. Se determinó que, para que exista una civilización tan avanzada, esta debe superar una serie de pasos, comenzando con la aparición de la vida, seguido de la evolución de esta hasta que aparezcan animales con cerebros grandes usando herramientas. Y todos estos pasos deben superar pequeños filtros que se van produciendo, que provocan grandes extinciones. Entonces llegamos a un punto interesante. Llegamos a la situación en la cual se encuentra actualmente la civilización. Estamos a tan solo un paso de la explosión de la colonización. ¿Parece tan fácil todo lo que hemos dejado atrás? Y esto plantea la siguiente pregunta. Si es tan fácil que una civilización llegue a colonizar el espacio, ¿por qué la Vía Láctea no está poblada por una cantidad inmensa de civilizaciones interplanetarias? La respuesta es que puede que no sea tan fácil. Aquí es de hecho donde aparece el gran filtro. Muchos científicos creen que si no hay vida extraterrestre avanzada en el universo, es porque siempre hay un gran filtro que evita que se llegue al último paso. Un gran filtro que podría ser cualquier cosa, un asteroide, la explosión de una supernova. Juntemos ahora estos dos conceptos tan terroríficos, la ventana para ir al espacio y el gran filtro. ¿Ves hacia dónde quiero ir a parar, no? En palabras de Elon Musk, la única persona que, de momento, puede y quiere poner 1 millón de seres humanos en Marte antes de morir, cada día que pasamos sin encontrar señales de vida extraterrestre, la situación se vuelve más preocupante. Piensa en la posibilidad de que el gran filtro, en vez de estar después del último paso, es decir, justo después de la situación en la que nos encontramos, quede atrás. O sea que muy pocas o ninguna forma de vida logra sobrevivir hasta alcanzar el nivel evolutivo en el que nos encontramos. Retomando la idea de ventana para ir al espacio, Musk dice sentir miedo. Miedo del poco tiempo que puede durar abierta. Sea por la causa que sea, si hemos logrado abrirla, cosa que parece que pocas o ninguna otra civilización lo ha logrado hacer, tenemos que aprovechar que está abierta antes de que se cierre. Existe un interesante concepto llamado la teoría de Old Dubai. Esta teoría establece que la civilización industrial actual, debido al consumo excesivo de recursos no renovables y a las guerras, tendría una duración máxima de 100 años, contados a partir de 1930. Y el consumo excesivo de recursos ya lo estamos teniendo ahora, sin disponer aún de una alternativa al petróleo. No sabemos si podremos hacer funcionar bien la fusión nuclear algún día, y esta es lamentablemente la única fuente de energía viable que conocemos a largo plazo. Según la teoría, de 2030 en adelante, con el inicio del declive del petróleo, la humanidad irá poco a poco regresando a niveles de civilización comparables a otros anteriormente vividos, culminando dentro de unos 1000 años en una cultura basada en la caza, tal y como existía en la Tierra hace 3 millones de años, cuando se desarrolló la cultura oldubayense, la que se considera la cuna de la humanidad. De ahí el nombre de esta teoría, terminando así como empezamos. Esta predicción es, obviamente, muy debatible. De hecho, yo no la comparto, o al menos creo que no ocurriría todo tan deprisa. Puede que nunca pase, o que pase más tarde de lo previsto. Aunque también es cierto que fue Einstein el que predijo la existencia de las ondas gravitacionales con 100 años de antelación, que también dijo que la Cuarta Guerra Mundial sería con piedras y lanzas. Resulta interesante contemplar esta idea porque ya la hemos mencionado hace un rato, pero con otro nombre. Sí, el gran filtro podría no ser, o podría ser el resultado de la teoría de Old Dubai. Imagínate dentro de unos siglos, tribus humanas perdidas por las selvas que habrían repoblado el planeta, contando leyendas sobre cómo sus antepasados se pasearon un día sobre la perla blanca que brilla en el cielo. Leyendas que, con el paso de los siglos, se irían perdiendo en los ecos del tiempo, hasta que lo único que quedaría de esa antigua y gloriosa civilización sería una pisada en esa perla. En la luna,
Una pisada que, cuando se hizo, fue acompañada de las siguientes palabras. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Unas palabras que pudieron ser erróneas, pues de nada habría servido si el primer ser vivo que pisó tierra firme se hubiese vuelto al mar. El verdadero gran paso se hizo cuando ese animal no se volvió al mar y siguió viviendo en tierra firme. Es hora de que hagamos el verdadero gran paso, no una pisada. No salgamos un momento al espacio como en las misiones Apolo y volvamos rápidamente a nuestro refugio. Quedémonos allí, como hicieron los animales que colonizaron la tierra firme. Y para eso tenemos que volver con Elon Musk y su Marte. Es bastante contraintuitivo que antes hubiese dicho que Marte no era la solución y que ahora insista tanto en él. Esto es porque antes de lograr el sueño interestelar, debemos hacer una copia de seguridad de la vida. Anteriormente hemos dicho que el mayor problema con el que se enfrentará la humanidad en un futuro lo será la velocidad, y este problema radica en la tecnología. Estamos lejos de disponer de una tecnología que nos permita hacer el viaje interestelar, por lo que antes de que se cierre la ventana del espacio, debemos asegurarnos de que la vida no se quedará a morir en este planeta. Y no hace falta que esperemos a que el sol crezca para que desaparezca toda la vida. Periódicamente caen enormes asteroides en la Tierra, erupcionan supervolcanes que cambian el clima radicalmente, explotan supernovas, surgen pandemias o salen civilizaciones avanzadas pero con el potencial de autodestruirse. Hasta ahora ninguno de estos eventos ha acabado con la vida por completo, si bien en el caso de la Gran Mortandad, la mayor extinción de la cual se tiene constancia, hace unos 252 millones de años, se estuvo muy cerca. Se extinguieron aproximadamente un 90% de las especies, y muy probablemente ocurrirá alguno de estos eventos nuevamente antes de que hayamos logrado el viaje interestelar. Puede que no sea tan destructivo como lo fue la Gran Mortandad, pero uno del tamaño del que acabó con los dinosaurios estadísticamente ya va tocando. Fíjate en este mapa que muestra únicamente los asteroides potencialmente peligrosos conocidos. Sí, ese círculo negro es la órbita de la Tierra. Y aquí es donde viene el planeta rojo. Marte. Del mismo modo que hacemos copias de seguridad de un disco duro, ya va siendo hora de que hagamos lo mismo con la vida, ahora que tenemos la oportunidad. Si hubiese colonias humanas en el planeta rojo, las posibilidades de que toda la vida que conocemos en el universo se extinguiese serían mucho más bajas. Sería nuestro seguro antes de hacer el viaje interestelar. El sueño interestelar. Porque lo vamos a lograr algún día, ¿no? Bueno, dejemos el realismo para ser un poco optimistas. Hasta el día de hoy, para hacer los viajes espaciales, hemos estado utilizando combustible químico, que se basa esencialmente en aprovechar la energía liberada por una reacción química para propulsar las naves. Esta reacción suele ser normalmente de oxígeno más hidrógeno. El problema de este tipo de propulsión es que es muy ineficiente, pues aproximadamente un 99% del cohete es combustible y tan solo un 1% es lo que se llama carga útil, es decir, la nave en sí. Se necesitó un cohete de 59 metros y 335.000 kilogramos para llevar el rover Curiosity a Marte, que tan solo pesa 900 kilogramos. Y eso que tardó meses en llegar al planeta vecino. Necesitamos ir mucho, mucho más rápido y ser mucho más eficientes. ¿Qué soluciones tenemos, te preguntarás? Bueno, de momento nada definitivo, pero tenemos algunas ideas. Uno de los métodos más viables para el futuro lo son los cohetes que usan el combustible más potente conocido, la antimateria, una sustancia que se podría definir como un reflejo en un espejo de la materia, que al entrar en contacto con esta libera colosales cantidades de energía. Estos ingenios permitirían ir mucho más rápido usando mucho menos combustible. De hecho, con tan solo 10 gramos de antimateria, podríamos alcanzar Marte en un mes. Y con mayores cantidades de esta preciada sustancia, podríamos alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Desgraciadamente, la antimateria presenta dos grandes problemas: su coste y su almacenamiento. El problema del coste es fácil de entender, pues un solo gramo de antimateria cuesta 25.000 millones de dólares. Y el tema del almacenamiento también es fácil de comprender, pues si esta, al entrar en contacto con la materia, explota, imagínate lo complicado y peligroso que sería llevar un cohete al espacio con antimateria sin que volase todo por los aires. Pero incluso desarrollando cohetes de antimateria, el problema sigue estando. Recordemos el planeta más cercano al que podríamos ir a sobrevivir: 500 años luz. Cuando llegásemos ahí, incluso yendo a la velocidad de la luz, estaríamos todos muertos. Si no superamos esa velocidad, nunca vamos a poder hacer del viaje interestelar algo viable. Y eso de superar la velocidad de la luz
es más complicado. Existe algo llamado la métrica de Alcubierre, que muy brevemente explicado consiste en un modelo matemático que describe cómo podríamos deformar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. De hecho, permitiría ir a cualquier velocidad sin violar ninguna ley física. El único problemilla que tiene es que en algunas aproximaciones que se han hecho, se ha visto que requeriría una cantidad de energía equivalente a la que hay en todo el universo observable. Todo bien hasta aquí, ¿no? Ah, se me olvidaba. Esta energía tendría que ser negativa, un tipo de energía que, de momento, no sabemos ni si podría existir. Y aquí se acaban las posibilidades conocidas. ¿Estamos condenados? ¿Es imposible viajar más rápido que la luz en este universo? Bueno, la respuesta ya está escrita. Está escrita en las leyes físicas que rigen nuestro universo. Leyes que no sabemos si nos van a permitir o no hacer el viaje interestelar y salvar así la vida. No la vida de los seres humanos, sino la vida entera. Toda la vida que sabemos que existe en el universo. Tan solo falta que nosotros aprendamos a leer esas leyes, esas normas que nos ha impuesto el universo. Ese día conoceremos nuestro destino final. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es seguir estudiando el universo. Tarea difícil, porque como seres humanos que somos, tenemos ajetreadas vidas que poco tiempo libre nos deja para tener un instante y mirar hacia el cielo, mirar hacia las estrellas y contemplar el vasto universo. Momentos en los que tomamos conciencia de que hay algo más allá de la tenue atmósfera del planeta Tierra. Pero es muy importante que estos momentos de reflexión no cesen, pues puede que el gran filtro de la vida en este universo lo sean sus propias leyes físicas. O puede que no, puede que el gran filtro sea algo que podamos superar, pero puede que sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta. Por esa razón, tenemos que saltar al espacio antes de que se cierre la ventana. Que 4.600 millones de años de suerte no hayan sido en vano. Cumplamos con la misión que el azar nos ha encomendado y salvemos a la vida de su extinción. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.